todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Moa World. Hoy os voy a presentar dos productos nuevos de Alpino. Uno es este glitter ultravioleta y el otro son dos barras de labios blanco y negro. Así que vamos allá. Como veis, para realizar este maquillaje me he inspirado una foto que me encantaría poder deciros la autora, pero no he conseguido averiguar quién es la maquilladora que ha realizado este diseño. Yo lo encontré una captura en Pinterest. Pero bueno, para el maquillaje de hoy voy a utilizar los Liquid Liner de Alpino. Este producto me gusta mucho porque se difumina bastante bien, como veis, y no cuartea. No hace falta tampoco matificarlo porque seca en mate y es bastante resistente. Así que voy a utilizar todo el tiempo el blanco, el azul y el negro. Vamos a hacer un claroscuro en el ojo, en el que llevo la lentilla azul. Para dar ese toque como gélido al maquillaje, vamos a utilizar un pincel biselado y el negro para marcar un delineado tanto superior como inferior. Cogemos nuevamente el blanco y vamos a empezar a hacer el otro ojo. Este, como veis, vamos a crear como una especie de cat crease, pero más rasgadito. En realidad es como una especie de ahumado rasgado doble o algo así. Pero bueno, como veis, se trabajan súper bien estos productos. Ya sabéis que casi siempre estoy utilizándolos porque me parece que os pueden resultar muy útiles. Así que marcamos primero con el azul y luego rellenamos con el negro la parte del párpado móvil, retocamos un poquito con el blanco, vamos a seguir con el blanco para crear un contouring muy dramático. Vamos a utilizar constantemente el blanco, negro y el azul para crear un contouring, ya os digo, bastante fuerte, es decir, que quede la piel totalmente pigmentada y dar esa sensación como de personaje gélido. En realidad esto tenéis que pensar que es como si estuviéramos haciendo el visajismo del rostro natural, es decir, el contouring y el juego de luces y sombras. Así que nada, vamos marcando el pómulo en oscuro y la mandíbula también. Iluminamos la parte alta del pómulo, de la mejilla. Aprovechamos el negro para dar más profundidad todavía. Y seguimos contorneando el rostro. La parte baja del ojo va a ser totalmente blanca porque luego vamos a marcar un poquito con negro, entonces así va a destacar más. Y ahora vamos a pasar a los labios. Vamos a probar por primera vez estos nuevos lipsticks de Alpino. Primero vamos a coger el negro para perfilar el labio. Como veis, pigmenta muy bien. La sensación no es pegajosa, la verdad es que son muy ligeros, me han gustado mucho y ojalá saquen más colores porque a mí me ha encantado. Así que primero contorneamos el labio con el negro, vamos a poner un toque de azul para no romper la armonía de colores que estamos utilizando y con el blanco vamos con el interior para crear unos labios más carnosos. Como veis, se difumina muy rápido, muy fácil. Y cogemos nuevamente el liquid liner para marcar la parte alta del labio superior. Yo aprovecho que lo maquillo después, todo lo que es la comisura de la boca, para así corregir posibles defectos que haya tenido a la hora de contornear los labios. Como veis, nuestro personaje ya va cogiendo forma. Y vamos a pasar al tabique de la nariz. Nuevamente, como veis, estamos contorneando para hacer una nariz más delgadita y respingona. Y como veis, en esta parte del rostro azulado me he dejado una lentilla negra para así destacar más el ojo. Así que, como os digo, vamos a coger el color negro del liquid liner y vamos a crear este efecto como de lágrima borronada. En realidad no sé muy bien cómo llamar esto, pero bueno, vamos a coger ahora el fondo de maquillaje. Os recomiendo que para esto utilicéis un fondo de maquillaje bastante cubriente. Yo utilicé un fondo de maquillaje que es bastante hidratante, es muy ligero y no conseguí hacer el efecto 100% como me hubiera gustado, pero bueno, así hemos podido experimentar y si os sucede y os queda poco cubriente, ya sabéis que es por eso. Yo incluso diluí el fondo de maquillaje, pero no fue buena idea porque claro, me costó mucho más que cubriera y se quedó demasiado desdibujado.
Me gusta también que veáis que es bueno experimentar y aprender para que conozcáis diferentes resultados. Vamos a coger nuevamente el azul y el negro para crear como el colorete de la parte más humana. Y lo difuminamos con la esponjita y el fondo de maquillaje. Y ahora vamos a coger el glitter ultravioleta. Este producto está muy chulo, me gusta un montón porque a quien no le gusta la purpurina, por favor, es un producto tan bonito. Pero me ha gustado bastante porque podéis personalizar cualquier tipo de maquillaje. En esta ocasión era la primera vez que utilizaba este producto y quise marcar lo que es un delineado ultravioleta y el contorno de los labios. Como veis, sí que se ve bastante con la luz ultravioleta, pero todavía tengo que aprender a controlar un poquito más la consistencia de este producto. Así que este es el resultado final, espero que os haya gustado muchísimo. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido y qué nuevas ideas se os ha pasado por la mente. Y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Wow World. ¡Chao!